Tenemos bien a Pancho, ¿es no, Rosana? ¿No? Especialmente déjame que llegue yo, por favor, porque yo soy... Acomódate, Vanesita, por favor. Caminada, que se vea, que se vea. Yo voy a apaciguar las aguas. Han pasado varias semanas en las cuales... han habido varios dimes y diretes con Pancho Rodríguez, con Alejandra Baigorria. Han habido incluso dos intentos de reconciliación con Pancho a través de Vanessa Gerí. Sí. La última vez nos dimos la mano, pero no ha habido una conversación directa, ¿no? El día de ayer yo lo entrevisté y él estaba muy, muy bien, muy amable. Me respondió muy bien y ¿contigo? Me dijo que el día de hoy iba a venir a... Perfecto, a entonces... Me parece buenísima onda y démosle la bienvenida a Pancho Rodríguez. Panchito, ya está aquí con todos, el show de las mañanas. Bienvenido. Pancho, ojalá que quiera cantar un adelanto ahora, pues, ¿no? Que sea un poquitito, ¿no? Bailaremos un poco acá al final, ¿no? A ver, ¿qué tal? Bienvenido, Pancho. Gracias. Gracias. No lo puedo creer que te miro a los ojos, Pancho. No tiene amores, ¿eh? ¡Ah, no! Es que la última vez que estuvimos con Vanessa ahí, que Vanessa estaba entrevistando, trataba de mirarlo, pero él como que no se estaba tan resentido. Como que... ¿Qué te hizo cambiar de opinión y por qué estás aquí? Porque fue como un trueque. Me dijeron... Les voy a contar la verdad. Por favor. Les voy a contar la verdad. La verdad. Me dieron una declaración hacia otro medio y ustedes saben que no iban a descontar. Y me dijeron ya, si vas a Hola a Todos, no te descontamos. Ah, es por eso nada más que ha venido. No, vale. Si no, no. Bueno, Pancho, gracias por venir, Pancho. Betiche, ya te sabes. Gracias a ustedes por la invitación, así no me descuentan. Betiche dijo, y ahora sí me perdona. ¿Y tú pensás que por qué ha venido? Por supuesto, ¿no? Pero igual está bien, igual está bien. Está bien, somos del mismo canal y como yo siempre lo he dicho, ojalá que entiendan mi postura también. No es agradable escuchar que casi todos los días hablan mal de ti, que casi todos los días se inventan cosas. Y es normal que uno se moleste o se resienta. Pancho, pero en algún momento yo he inventado algo. Sí, sí, tú dijiste inventado. Algo muy feo. Igual, independiente a todo, yo no vengo a discutir contigo. No, pero yo quisiera no quiero entrar en un juego. Yo no voy a pelear, pero... Yo que pero, inventé. Mira, hay varias cosas que dijiste que muy feas, pero dentro de esas, una es la que más me llamó la atención, la que más me marcó, porque no puedo creer que hayas llegado a ese punto para tratar de generar algo. Que fue esa vez que tú me fuiste a entrevistar al programa y yo te dije, no me toques, porque me agarraste el brazo. Yo te dije, no me toques. Después, de nuevo te dije, no me toques. Y tú al día siguiente dijiste que yo te había querido pegar. No, yo había sido un violento. Yo me acerqué. ¿Me dejas terminar o no? Sí, pero yo jamás pero dije que me hayas querido pegar. A ver, ¿me dejas terminar? Tú dijiste eso, hablaste bien feo. Y ahí yo dije, no, ya con este flaco yo no trato, pues ya no tengo nada que hacer contra eso. ¿Entiendo? Y eso es muy feo. Porque eso es difamación. Pancho. Y tú sabes que pero Pancho, es, en ningún momento... Déjame decirte una cosa. Metiche vino a contar su versión de la historia, pero luego nosotros vimos las imágenes. Ajá, y exacto. En base a las imágenes es que todos hemos opinado. Y a mí, te lo digo sinceramente, me pareció mal. ¿Qué cosa te pareció mal? Tu actitud, que le digas, no me toques. Ya. Se te vio, o sea, yo lo vi en las imágenes. ¿Pero qué quiere...? Pero, o sea, tú tienes todo el derecho a decir, no quiero declarar, pero, por favor, no vengas a preguntarme. El que se vea mal es una cosa completamente distinta a decir que fui agresivo, que fui violento. Pero yo no dije en ningún momento que me terminara de hablar, le estoy aclarando a ella. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas. Uno puede decir, me parece mal esto, se ve súper feo esto otro, pero hablar de agresividad y violencia es otro tema completamente distinto. Pancho, pero una cosa, tú viste cuando yo me acerqué a ti, en ningún momento, sí. Yo, como te digo, mis manos son más livianas que las de Rosana y de Vanessa, como yo decía. Entonces, jamás iba a poder hacer yo algo. Es decir, yo tengo la forma de entrevistar así. Yo tengo el micro. ¿Hago esto o no hago esto siempre? Pero es que en ningún momento mí, yo después dije que a mí te ibas a pegar. Es que por eso te digo, pero ¿por qué no respetan mi postura? Bueno, Betiche, Panchito, lo que ha sonado feo, sí, es la declaración que le das a Yenko y le dices a Pantera, Segarra, Faldero. Perrito Faldero en Chile es algo gracioso. Ay, no, porque me ha causado problemas. Porque, ¿por qué? Porque yo, a la hora que le pregunté a Mario Hart, le dije como que se estuviera mendigando... Perrito Faldero significa acá como que sobón, como que está allá pues... En la última eso es, po. Como si fuera tu cría. Que la pantera eso es la pantera. Sobón.
Es verdad, si está ahí como perrito faltero. Como que es el chupamedias de Mario Hart. Pero, entiendo, pero entiendan, eso en Chile es gracioso, ¿eh? Que no sea cara dura. Se sentó acá y habló cuántas cosas malas mías, cuántas mentiras. Y yo no dije nada. ¿Qué mentiras dijo de ti? Dijo un sinfín de tonteras, que por eso yo ni siquiera salí a desmentirlo, porque dije, ya, que voy a desmentir la pantera, ¿no? Ayer cuando te entrevisté también dijiste que todo da vueltas en esta vida, ¿no? Y claro, que es irónico, ahora te da risa lo que le pasó a Pantera, ¿no? Que lo han sacado del grupo. O sea, no risa, pero no sé, que estuvo tanto ahí defendiendo a su Black and White o no sé qué, y que ahora lo saquen del pobre remix. Pero hasta lo que yo sé, solo es en el remix nada más que van a estar en ese grupo. Creo que después Mario Hart va a crear otras canciones con la Pantera. Tengo entendido que ahora Mario lanza su canción, la lanza solito. ¿Y dónde quedó Pantera? Pero Pancho, tú la lanzas mañana, Mario Hart la lanza el viernes. Están ahí en una competencia. Yo ahí quiero dejar eso claro. Nosotros... Yo estoy seguro que por parte de él es igual, por parte de Mario. Nosotros no hacemos música para competir, hacemos música porque nos desahoga, es rico. Yo sé que a Mario le encanta la música, a mí también. Pero me también encanta. Es un negocio, es decir, sí, claro. Sí, pero el negocio no está entre competir entre nosotros. No, sí, Pancho, no vamos a ir a un corte comercial y después nos vas a contar bien cómo es eso, si eres el amigo mágico de Alejandra, el enamorado, el saliente, el entrante o un simplemente amigo, nada más. Ya venimos. Después del corte. Venimos con Pancho. Pancho, aquí en la 2. Hola a todos. Hashtag. Traten bien a Pancho en el Twitter. Hashtag Rosana. Hashtag. Hola a todos, traten bien a Pancho. Pantera, perrito, faldero. Los admixers, aquí con a todos. Estamos aquí con Panchito, la gente te sigue mucho en Twitter. Oye, sí, quiero robarme unos segunditos para agradecer el infinito cariño que siempre la gente me demuestra en las redes sociales, en Twitter, mis intensas, mis Panch Lovers, mis pitbulinas. Te juro que me siento afortunado todo el cariño. Más que y Mario ahora Hart. Estaba viendo un hashtag que hicieron. Hola a todos, gracias a Pancho. ¿No? Muchísimas gracias. Las los adoro. También tenemos las Metipanchis, ¿eh? Las Metipanchis. Oye, pero ahora viéndote bien junto a Yenko, tienen un aire los dos, ¿no? La forma de la cara, los ojos. Ah, ya sé, entonces, ¿por qué me caía mal Pancho antes? Era un rebote. Pancho, ahora bueno, sí, Pancho. ¿Qué tipo de relación te une a Alejandra? Porque eso ha sido el escándalo de amigo de este mágico, año. Submarino, acuático, aéreo. No, intergaláctico. Somos amigos. Y eso, somos amigos. Pancho, ¿te incomoda en algún momento que nosotros estemos declarando constantemente referente a Alejandra? ¿Perdón? Que si a ti te incomoda que nosotros estemos hablando de Alejandra. No, ella es un personaje público. De repente, obviamente, hay cosas que dicen y hablan que no son, no tienen ninguna coincidencia con la realidad. Pero sí entiendes que a veces, por ejemplo, trabajamos todos en este canal y hay gente que viene y nos dice cosas que suceden ahí en combate, entonces nosotros lamentablemente tenemos que mencionarlas porque es un programa de espectáculos. Yo comprendo eso, pero lo que no comprendo es que de repente hablan cosas sin pruebas concretas. Pancho, el día que Ale patea al fan ahí en el evento, ¿eso fue concreto o no? No, le pisó los deditos ahí, pero es que estaba borrachísimo y estaba gritando groserías, le estaba diciendo groserías y ahí yo de repente nunca pensé que iba a ir y le iba a pisar los dedos, pero... Bueno, Alejandro, está bien, Alejandra se estaba haciendo respetar. Reacciones, se vio una patada ahí. Se estaba haciendo respetar y cualquier mujer que le falten el respeto. Pero siempre en un respetar. Show también van a decir absolutamente de todo y una persona tiene que en realidad controlarse, ¿no? Sí, yo creo que ella pero es que él estaba en el escenario ahí ya con el cuello de dinosaurio llegando arriba, no sé. Pancho, si tú también eres, por decirlo así, accionista de la canción que canta Mario Hart, tú también podrías sacar tu remix, ¿no? O podrías pedir regalías por esa canción. No sé, la verdad no sé, pero sí, yo pagué lo mismo que pagó Mario, lo mismo que pagó Pantera. Pero está bien, yo me desligué, no... ¿No te interesa más? No me interesa. Ya, tú estás en otra, ya sacas un tema, ahora vas a sacar otro. Lo único que encontré como bajo, pero por parte de la productora esta, Millennial Records, que para el remix, mi parte
se las hagan cantar a otra persona. Por último, hubiesen creado otra estrofa, un poquito de creatividad. No, lo que yo sí, mira, yo le deseo lo mejor a Mario en realidad, pero yo sí tengo que decir que justo la parte donde cantan la canción, donde está la voz de Pancho, tiene una voz melodiosa y a mí sí me gustaba. Ahora que lo quiten. Vanessa está enamorada de ti, Pancho. Vanessa está bien buena últimamente. Es recíproco, esto es recíproco. Ah, uy, es resulta. Bájame las luces, por favor. Con razón le doy la entrevista a ella. Por eso, por eso, ¿no, Pancho? ¿Tiene algo que ver que Alejandra haya salido a decir que ustedes lo intentaron y ahora son amigos mágicos desde el hecho de que Mario, Hart y Leslie viajan a Cancún? Porque ni bien llegaron. No entiendo tu pregunta. Alejandra sale a decir y dice que ustedes lo intentaron, pero que ahora son amigos. ¿Ya? Pero justo coincide con que ella sale a dar esa declaración a pocos días o al... dos días Mario llega con Leslie al Perú. ¿Y ahí qué tiene que ver una cosa con la otra? Como que se lo hubiera hecho adrede de alguna forma, ¿no? No tiene nada que ver. No, lo de Mario y Leslie es vía de ellos, que sean felices. No tienen relación. No tiene nada que pero ver. Pero cuesta creer que tú con Ale sean solamente amigos, porque si intentaron algo en su momento, es difícil mantener una amistad sincera sin querer algo más. Claro. Yo creo que te equivocas, yo creo que justamente es eso, cuando es una amistad sincera, es eso. Uno se apoya en las buenas y en las malas, si bien es cierto lo intentamos, pero es difícil estar en una relación que se puede volver tan mediática, con tanta gente que hable, estar, no sé, es difícil y es verdad, es una realidad, no vamos a mentir y ahora somos amigos. Y se te fue el amor por Ale, ahora la ves como una amiga. Yo de eso no voy a hablar, de mis sentimientos los tengo guardaditos ahí en un cofre de tesoro en mi corazón. Entonces, cofre mágico. Pero tú hablas de tus cofre mágico. Tú hablas de tus sentimientos, pero Alejandra olvidó por completo a Mario Hart, tú que eres su amigo y que están prácticamente siempre juntos. La verdad es que... Mira, lo que yo no entiendo es por qué me siguen metiendo a Mario en todo. No, ellos yo no te digo. Terminaron no te... hace 8 meses. Si es que ella lo olvidó. Si tú te has dado cuenta, si es que ella lo ha olvidado a Mario. O sea, si tú sientes Mario. En realidad que ella ya olvidó a superó Mario. Superó y pasó la página. Yo creo que sí, porque por lo menos él no es tema entre nosotros, no... Yo creo que sí. Y otra cosa que quiero aclarar, para que no le den más a Ale. Si de repente Ale llora... No es porque llore por Mario, es porque nosotros tenemos vida detrás de cámaras, tenemos problemas familiares, problemas laborales, con en este caso Ale, con sus negocios, y no es fácil. Pero si ves, ha dejado de llorar Alejandra y está volviendo a ser esa Alejandra Baigorria, claro, que todo el público quería ver. Sí, lo hemos visto, ya llanto ya no he visto en los últimos días. Claro, y pero se lo dije, pero, a mí me gusta verla así. Eso es un proceso, y tal vez, no sé, puede que en un futuro vuelva a llorar. Y no por eso hay que juzgarla. Yo creo que es completamente humano y natural llorar. Es una forma de desahogarse. Panchito, cuando tú lloraste en combate, dijiste yo me disculpo porque seguro que he hecho las cosas mal también, ¿no? Hiciste un mea culpa. Claro. Obviamente he cometido errores y en ese momento... Creo que... No, a ti te lo dije, que tal vez un error que cometí fue haber dado esas declaraciones sobre Mario de decir que era poco hombre y decirlo en no sé, hacerlo público. Tal vez me debería haber acercado y debería haber hablado con él en el camarín como dos personas civilizadas y listo. Pero ya está, no me arrepiento. Y nada, ahora las cosas pasan por algo. Ahora no has vuelto, tiene que aprender. No has vuelto a conversar con Mario ni siquiera en privado. No, pero nos saludamos todos los días, bien normal. Me ha quedado alguito de lo que... Me dije, ¿tú dijiste que él te había querido pegar? No, jamás yo nunca dije eso. Yo me acerqué a Pancho para hacer la entrevista y él me decía, suéltame, pero yo tengo una forma de entrevistar. No te dije y de suéltame. Coger. No, lo que sí, claro, sí dijo Metiche fue, ay, por casi mira, sentí que me pega. Eso fue lo que dijo, pero no que tú claro, querías pegar. Claro. ¿Qué te sorprendió su reacción? Lo que sí, claro. De repente, yo a veces, por ejemplo, cuando voy a entrevistar a alguien que es muy difícil, tipo cuando en las épocas de Tilsa Lozano, Miguel Figueroa, a veces las cojo hasta de la mano así. A la mamá de Paolo Guerrero, por poco no la zamaqueo, porque es porque quiero en ese momento la noticia y yo te veía a ti que estabas esquivo conmigo. No, pero en ningún momento yo dije... Eso está mal también, porque si la persona pegando. No quiere que lo toques... Pero yo, no pero Pancho, ¿te toqué de alguna forma como violentándote? Yo nunca dije que me tocaste de forma violenta. Pero me decía, suéltame. No te decía, suéltame, te dije no me dos toques. O tres bueno. veces no me toques. Dos o tres veces. Por eso te digo, yo creo que tu error, tal vez tú
Ya, pero perdón, ese no me toque fue en el momento, creo que cuando él hizo un comentario un día antes con respecto al beso que te hice con Ale. Porque yo estaba viendo las imágenes, por eso no le hice la entrevista tampoco. Lo del beso fue después. Ya había yo he hecho varios comentarios. Cuando dijiste que no sabía besar, Pancho, ¿no? No, eso fue después. Ay, no, como ya. Si lo hubiera probado el otro. De repente volando, quiere probar. Pero de regreso yo quiero que me cuentes sobre la peleita entre Ale y Soana. Oye, sí. Ya venimos, Pancho sigue con nosotros. Y el novio de Soana que fue a pedir disculpas, ¿no? Al toque estamos de vuelta aquí con todos. Oye, toque, Panchito, ¿qué te pareció? Pancho, ¿qué cosa? Te estaba preguntando Rosana. Perdón, perdón. Entre Ale y Soana. Chuta. Es que Ale, ¿te pareció bien? ¿Te pareció mal? ¿No se debió de exponer de esa manera, Ale? Claro, yo creo que el error principal fue invitar a Joana al programa. Uh-huh. Porque Joana, ella, la lengua se le suelta y bla, 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 sí. Ustedes saben. Pero Ale no tiene nada contra ella, simplemente la agarró en un día en que estaba más vulnerable, por eso ella explotó. Pero Ale no, la verdad no le interesa. Yo. ¿Pero te pareció bien la actitud de Ale? O sea, o mejor se hubiera quedado callada. Es que, claro, lo mejor hubiese sido quedarse callada y no darle bola. Pero como te digo, yo sé por lo que está pasando Ale y explotó. Un día que la agarraron vulnerable y por eso después dio un comunicado súper... súper asertivo. Pancho, tú y el Zorro supe también como que tenían ciertas diferencias. No lo planteas así porque yo a él no lo conocía, lo acabo de conocer y no... Tal vez él puede tener diferencias conmigo, pero yo nunca no tengo idea. No, yo he hecho comentarios que de repente han sido un poquito fuertes, pero yo no tengo ninguna diferencia contigo, si no ya te hubieras dado cuenta hace bastante tiempo. Creo que lo único que comenté fue acerca de... Fiorella, pues, ¿no? Fiorella Luna. ¿Y ahí? Que fue tu enamorada. Saliente. Bueno, en realidad yo no dije eso. Yo dije que ustedes salían nada más y que después sí, Fiorella sí me llamó y me dijo que por favor evite mencionarla porque tú le habías pedido que por favor me callara, ¿no? ¿Ya? ¿Eso es verdad? Fue lo que dije. Es que eso, lo dijo Zorro en una nota para no fue así, todos. No fue así, pero... Ahora, yo no voy a hablar de él porque yo hablé con Fiorella ya me habló de ti y por eso no tengo nada que decirte sí, a ti. Porque, ahora, yo lo único que te puedo por lo que me dijo Fiorella. Yo nunca dije de que tú has jugado doble cachete, si es que de alguna forma tú lo entendiste así o el público lo entendió. Yo ni siquiera, solamente dijo como yo te que voy a tú ser franco, salías con ella. Ni siquiera sé qué dijiste. Lo único que a mí me dijeron, oye, hay un tal Zorro hablando de ti. Y yo dije, ¿quién es? Y después le pregunté a Fio, ¿quién es? Y ahí me dijo, bla, 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 y dije, ya, da lo mismo. Con Fiorella. ¿Te molestó? ¿Te incomodó? No. Pero le dijiste, Fiorella, por favor, dile a tu amigo que no siga hablando de mí. No. Sí. Ella me dijo que te estaba tratando de ubicar a ti, que tú no le contestabas el celular ni el Facebook, sí, nada. Sí, había cambiado de teléfono yo. Y entonces, Fiorella, ¿qué vendría a ser de ti o qué fue de ti? ¿Una amiga mágica también? O... No, Fio, fuimos re amigos. Fio es una persona maravillosa. Es una mujer muy linda. Y eso, somos amigos hasta el día de hoy. ¿Pero son o fueron amigos? No somos amigos hasta el día de hoy. No hablamos. Salieron, no hubo beso. Eso. Ah, ya, no sé si inocente también. Y también eres bien sano, ¿no? Así que te importa. Así como con tu pregunta, así como con nosotros también queremos saber si has chapado. Es una pregunta totalmente abierta, la puedes responder o no. Escúchame, así como tú tampoco no respondes con respecto a la chica que te ha visto apachurrando. ¿Por qué le preguntas prensa sanamente? Tan no, yo respondo. Hemos bailado sanamente, le hemos pasado bien. Él también ha podido estar bailando sanamente. Yo escuché que hubo oye, algo tú ya más te pasas de sana. No, para nada. Te pasas de sana. Pero los dos han chapado, Pancho, ¿qué le importa? Pancho dice que escuchó oye, algo. A ver, Pancho. Sí, tú sabes escuchar. Que en los camarines se hablan muchas cosas. A ver, Pancho, así como tú escuchaste, nosotros también escuchamos. No, nada. Habla. No hay nada que ocultar. No he hecho nada malo. Está todo bien, hermano. Pancho, ¿por qué no cuentas? Te doy libertad de que puedas joda, decir. Hermano, era una joda, hermano. Era una joda. Se pica, bueno, ¿no? Pues, ¿no? Sí. Todo bien.
¿Cómo ves, ¿cómo ves esto que Alejandra y Mario Hart van a estar juntos en el circo? Perfecto, perfecto. Claro. Pancho va a tener la boletería, eso es lo que no saben. No, vendiendo las manzanas acarameladas. Panchito, lo que pasa es que a nosotros nos sorprende porque tú recién has venido en realidad al Perú, creo que tienes un año. Entonces nosotros hemos visto la vida. Menos de un año. Nosotros ya sabemos un poco la vida de Alejandra con Mario Hart y todo lo que han pasado mediáticamente. Entonces, obviamente a nosotros nos sorprende que ahora esté trabajando con Mario porque no es algo sano como para ella, ¿me entiendes? Quizás tampoco para él, pero bueno, pues cada uno hace su chamba como quiera. Yo creo que discúlpame, pero yo creo que ahí te equivocas un poco porque yo creo que los dos ya tienen su vida y su camino ya hecho. Lo que pasa es que van a dar de qué hablar, porque obviamente las personas que están en el espectáculo, va a haber una escena en la cual van a interactuar, ¿no? O no haga algo, siempre la gente va a hablar. Y esto es chamba, que chamben, y tal vez eso les sirve para conversar, unos para limar asperezas, o tal vez siguen cada uno por Panchito, su camino. Panchito, pero tú como amigo de Ale deberías aconsejarle, porque al final no quiere que hablen de ustedes si están todos juntos metidos en la misma olla. Es que no tengo nada que aconsejarle. Si chamba, tienen que chambearte, hay que aprovechar. Uno trabaja. Bueno, pero si que no hubiera aceptado el Panchito. Circo, también sabes que eventos o cosas no le hubieran faltado por ser Alejandra. Claro, pero bueno, hay más allá, pregúntenle a ella. Claro, yo puedo hablar con ella. Panchito, muchísimas gracias por venir. Te esperamos cuando lances la canción para que cantes acá también. Sí, mañana lanzo en combate, no te enamores, se llama. Está bonito, lo estamos escuchando. Me gusta la letra. Sí, esa es la otra. No puede adelantar nada. Mucha suerte primera, con la canción y te esperamos para que vengas a cantarla acá próximamente. Muchas gracias por la buena onda, me voy feliz porque pensé que lo iba a pasar mal, pero lo pasé bien. Más adelante me podrías entonces declarar algún día. No, yo ya cumplí. ¡Ay, no! Era solo eso, el trato. No, gracias. No, wow. Un beso a la gente que nos sigue en Twitter y en Facebook. Que tengan un lindo día. Nos vemos. Gracias, Panchito. Ay, ay, ay. Era un trueque nada más. Ay, Metiche, te quedaste con las ganas. Me quedé con las ganas. Con todas. A Metiche le gusta Pancho. Y al zorro también.